extraño ver a alguien vestido así en un entorno de ciencia. Pero, como ayer visteis en el inicio de este evento un mago con matemáticas, hacía trucos mentales, hacía adivinanzas, acertijos y demás, me siento un poco como en casa. Y como carta de presentación, creo que conocéis a un familiar mío que se llama Gandalf el Gris. ¿Alguien lo conoce? Luego se lavó la ropa y era Gandalf el Blanco. Yo soy Rupert el Verde, por cuestiones más que obvias. Y veo en calidad de mago, veo mucho público joven. ¿Vosotros creéis que existe la magia? Sí. ¿No? No. Yo creo que sí. Sí. Bueno. Yo veo en calidad de mago. Al final de la actuación veremos a ver si lo que he hecho es magia o hay... Es sí que es magia. Hay magia o hay algo más. Y a mí me gusta mucho empezar estas actuaciones contando con la ayuda del público, porque quiero preguntar, sobre todo a los más jóvenes, ¿qué creéis que hace un mago o qué le puede hacer diferente de una persona normal? ¿O qué poderes puede tener un mago que una persona normal no tenga? El conocimiento. No os oigo desde aquí arriba. ¿Nadie sabe qué puede hacer un mago? Magia. Magia, correcto. Bueno, vamos a ir desvelando un poco ese tipo de magia, desde las cosas más simples o más sencillas hasta incluso cosas peligrosas, pero está todo controlado, no va a pasar nada, ¿de acuerdo? En primer lugar, una cosa que nos encanta a los magos es ser ricos. Nos gusta mucho jugar con oro. No sé si sabéis lo que es la alquimia, algunos por aquí, es convertir cualquier metal en oro. Entonces, nosotros los magos no necesitamos ir al banco y sacar grandes sumas de dinero. Lo único que necesitamos es una pequeña moneda de 5 céntimos. ¿Esta moneda cuánto vale? 5 céntimos. 0,005, pero me he puesto un cero de más. No vale nada. Vale la moneda lo que vale. Pero yo voy a hacer que esta moneda valga mucho más, porque la voy a convertir en plata. ¿Creéis que no es algo posible? Sí. Sí. ¿Alguno estuvo esta mañana ya aquí? No. Te he visto muy convencida, digo, es que ya la habrá visto esta mañana. Yo tengo aquí un pequeño polvo metálico. Voy a quitar el libro de las sombras de por medio. Y dentro voy a meter estas monedas. Y a ver qué pasa. Pues ya veis, no hay trampa aquí. Habéis visto que el bote era transparente antes, no había nada más dentro. Yo las meto. Y sucede que normalmente la magia, nosotros la vemos como instantánea, pero hay veces que no es tan rápida, hay que dejarla que actúe unos minutos. Entonces, mientras esto se transforma, lo dejo aquí y voy a pasar con otra cosa, porque esto es bueno si tienes las monedas, si tienes un puñado de monedas de 5 céntimos, de 2, de 1, lo puedes hacer muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no tienes monedas? Pues en ese caso, nosotros podemos hacer aparecer oro de la nada. Aquí tengo dos soluciones más o menos transparentes, sin color, parece agua. Y en primer lugar, ¿de qué color es el oro? Dorado. Amarillo, dorado, perfecto. Si tuviéramos que pintar oro, lo pintamos amarillo. Entonces, lo primero que tengo que conseguir es sacar color amarillo de aquí. Vamos a ver si soy capaz. Vaya por delante que veis que los experimentos, los hechizos no salen. Pero, por si acaso, tengo ahí preparado un resultado bonito, bonito. Vamos a ver. Aquí no tenemos palabras mágicas ni nada, ¿de acuerdo? Pues bueno, el primer paso parece que funciona bastante bien. Tiene un bonito color amarillo. Y ahora lo que voy a hacer es dejarlo aquí, porque va a pasar una cosa muy curiosa.
El hechizo no hay que realizar palabras para que se suceda, sino que yo lo dejo aquí, se va a empezar a calentar este color, va a volver a desaparecer. Cuando esto hierva, que ya veis que no tarda nada, comenzará a hacerse más transparente y más transparente, hasta que parezca agua de nuevo. En cuanto eso suceda, lo que haré será apagarlo, retirarlo, y cuando acabe la actuación veremos si hemos conseguido oro. Antes salir, a lo mejor ahora no sale, porque somos aquí muchos y le da vergüenza al hecho. Claro, esto, fijaos qué curioso, qué rápido ha actuado. ¿Habéis visto que ya había metido aquí una moneda de 5 céntimos normal y corriente? Fijaros que ahora la moneda ya nunca más es de 5 céntimos, sino que ahora es de plata. Esto lo puede hacer cualquiera de vosotros. Si echa aquí una moneda de 5 céntimos y luego me la puedo quedar, la revendo. O sea que la quiere, yo se la puedo regalar al final de la actuación también. Hemos dicho que queríamos oro, queríamos que esto valga más. Esto es plata, ha pasado de valer 5 céntimos a valer 5 euros. Pero yo quiero que valga 50, porque soy un poco avaricioso. Entonces la voy a convertir en oro. Simplemente, la voy a dejar aquí, no perdáis de vista los frascos porque se va a volver transparente en cualquier momento. Y fijaros que 3 monedas he metido y 3 monedas saco. Bueno, creo que queda más bonito que el de esta mañana.
tenemos absolutamente nada, tenemos agua aquí para evitar eso, ¿de acuerdo? Hay un método más inofensivo, más indoloro, y es utilizar una tinta especial que tengo yo aquí. Entonces, yo me pongo a escribir el mismo hechizo de antes en esta hoja de papel. Esta sí que sí está en blanco totalmente, se lo ha dejado el conserje antes, no tiene nada por aquí. Y escribo el mismo hechizo. Bueno, hechizo. Un saludo. Un bonito color azul oscuro. Esto no tiene nada de mágico, nada de misterioso. Pero imaginaos que ahora viene. ¿Cómo te llamas? David. Y yo quiero ocultar esto rápidamente para que no me copie el hechizo y no vea nada. Entonces, yo sí soy rápido y habilidoso. Tengo aquí unos polvitos que estoy aquí escribiendo. Polvoreo. Aquí el culo. Y cuando le paso un poquito así. Puedo borrar lo que está escrito y una vez se seque el papel, desaparece la tinta y el papel vuelve a estar en blanco total. Esto lo vamos a dejar por aquí, tiene buena pinta, tenemos monedas. Es la segunda moneda de oro. Perfecto, esto es parte del show también. Porque los magos, otra de las cosas que hacemos es manipular el fuego. Podemos jugar con fuego como se nos antoje y no nos va a pasar nada. Yo no sé si aquí sabéis de qué color es el fuego. Bueno, buena gente, unos científicos, docentes, investigadores. Fuego normalmente es naranja. Pero, ¿alguien aquí ha visto Juego de Tronos? Sí. Sí. Ahí había un fuego un poco especial, ¿no? Fuego verde. Pues yo creo que con un poco de habilidad. Bien. Puedo hacer un fuego verde. Esto luego al final explicaremos un poquillo si hay magia o ciencia detrás de todo ello. Pero no es lo único que podemos hacer, porque como habéis visto al inicio, he hecho una pequeña llamarada, estaba probando cierto dispositivo que tengo aquí en mi manga, esta tecnología, que simplemente yo he hecho aquí estos pequeños polvitos y pues, me permite jugar con llamaradas de verdad. Pero esto no es lo más impresionante, porque he dicho que puedo manipular el fuego sin ningún peligro. Entonces, imaginaos que tengo esta pequeña lámpara, quiero ir allí, no me puedo llevar todo el candelabro y tampoco puedo juntarlo, volcarlo, porque esto tiene alcohol dentro y si se me cae, pues igual salimos ardiendo todos aquí. Entonces, una cosa que queda muy curiosa y muy resultona es que yo puedo coger simplemente con mis dos dedos, hacer así, y llevarme ya la llama donde quiera y donde sea. ¿Veis cómo lo hacen, no? Sí. Fijaros muy bien que esto sucede muy rápido, ¿eh? Un poco más grande y más fiel.
Un dragón, bueno, yo hoy no me he traído el mío, es bastante grande y es difícil de aparcar por aquí, pero aquí tengo una jaula que tengo un bichito dentro que me va a ayudar al siguiente experimento. ¿De acuerdo? Entonces, a este solo necesito que me cede una pequeña parte de su poder. Yo le voy a pedir que me dé un poquito de su baba, un poco de su saliva. Y con eso, y con otro ingrediente de dragón, sí, claro, lo voy a poner aquí. Voy a pedirle un poco de su saliva, no sé si se alcanzará a ver. Y otra parte de dragón es esto que tengo de aquí, que son escamas de dragón ya preparadas, que podéis comprar en cualquier herbolario. Y lo que necesito ahora, como estamos aquí muchos, puedo aprovecharme de toda la gente, toda la energía que hay aquí, para que esto salga estupendamente. No os asustéis si pasa algo fuera de lo normal, está todo calculado. Lo que necesito es que cuando yo os diga, comencemos a contar hasta 10, desde 1. Todos conocemos los 10 primeros números. Va, no, por ahí no, es fuera de. Si los conocéis, sí, bien. Cuando yo os diga, empezamos a contar hasta 10. A ver si en 10 pasa algo, no pasa nada. Puede que no pase nada y nos quedemos aquí con los brazos cruzados, ¿de acuerdo? Cuando yo os diga, ¿eh? ¿Nos vamos todos? Vamos a ver si nos vamos o nos quedamos. Negra. Ahora sí, vale. Negra. Azul.
ese proceso con esta pócima que tengo aquí. Y si sale bien, parece agua, pero vamos a ver qué pasa si la echo aquí. Jesucristo 2.0.
vosotros no sé si sabéis que Jesucristo convirtió el agua en vino, ¿verdad? En una boda, era el agua de la fiesta. Yo voy a hacer lo contrario. Yo voy a convertir esto en agua para que se pueda beber normal. Y es agua perfectamente. Quiero estar no tan hidratado. Vale. Mientras el té se termina de hacer, que no sé si empezáis a ver alguna curiosidad aquí, del agua. Yo antes de ser mago, o sea, una persona normal y corriente, yo me tenía que dedicar a otras cosas. He sido bibliotecario, he sido albañil, he sido camarero, he sido docente, y ahora soy una mezcla entre chiflado, mago y divulgador. Y cuando era camarero, pues me sucedió una cosa con un cliente muy particular, que era que vino un día de verano. Tenía mucho calor el señor y me dijo que si podía darle un vaso de agua, una copa de agua. Y dije, por supuesto, no le voy a cobrar el agua, porque el agua no la cobramos. Entonces le ofrecí una copa de agua, como me pedía. Y el caballero, pues rápidamente vais a entender que era de cambio en la decisión. Porque me dijo, con el calor que hace y la hora que es, era mediodía, cerca de las 2 de la tarde, dije, no quiero agua, me apetece una copa de vino blanco. Le dije, no se preocupe, yo le voy a dar una copa de vino blanco. La eché aquí, dije, va, una copa de vino blanco para usted. Todavía, todavía, queda mucho más todavía. Se la iba a dar, esta ya se la tengo que cobrar porque hay que abrir botella y esto ya cuesta un billete. Y me miró y me dijo, mire, ¿sabe qué? Que me voy a quedar a comer en su restaurante y me apetece para abrir boca un vino rosado. Y le dije, bueno, pues sin ningún problema. Eso sí, voy a cobrar el vino blanco que me ha hecho. Y yo le cogí, le cambié la copa y digo, bueno, pues una de rosado para usted. Bueno. Parecía que más o menos iba a estar convencido el caballero, pero me dijo que no quería rosa, que iba a comer carne y con eso, ¿qué va bien? Menos tinto. Bueno, venga, vamos a coger una copa de vino tinto para usted. Parecía que ya estaba casi cobrado todo, la comida, claro. Y me dijo, disculpe, qué tonto soy. Resulta que luego voy a coger el coche, entonces no puedo tomar alcohol, ya sabéis, beber siempre agua. Y dijo, póngame un café. Y la verdad es que aquí yo no estuve listo y dije, vale, yo le pongo un café. Cogí otra copa y le serví un café. Claro, con toda la razón del mundo, el caballero me miró y me dijo, pero ¿cómo me pone un café en una copa fría? Que a mí me gusta el café caliente, yo quiero en taza. Y dice, mire, déjelo. Y yo, no se preocupe, vamos a llegar a un acuerdo. Y dije, ¿qué le parece si le pongo un zumo? Vale. Fresquito, a la hora de comer, le va a venir bien, no tiene alcohol. Ven, pues yo le pongo a usted el zumo, quedamos en paz, y aquí no pasa nada, toma el zumo de melocotón, me lo paga todo y queda satisfecho. Y se fue contento el hombre. Fijaos, el té ya está casi hecho. ¿Y qué le pasa a este té? Es azul. ¿Tu color favorito? Entonces seguro que te gusta este té. Azul, muy bonito. ¿Y cómo se toma el té? Caliente. Caliente, lo podemos tomar frío, con leche, con limón. ¿Eh?
aquí, un poquito. Hasta aquí, un poquito. Y le voy a echar un poco de leche. Y el té se vuelve en un precioso americano, de color celeste muy bonito, no cambia mucho. Pero, si yo le echo limón a este té, ¿qué le puede pasar? Como es un té mágico, cambia de color, igual que el camaleón y todos los cambios de color. En unos casos cambios de pH, como este té que cambia de color si es más ácido con el limón o es más básico con la leche. Hay cambios en la coloración por juegos con la luz, como esto evidentemente no es alcohol, es betadine con agua. Y lo que tenía aquí, este polvito, es vitamina C, como el de las naranjas, que cuando esto se une con esto, la luz hace que no tenga color. Por eso se vuelve transparente como el agua y es lo mismo que sucedía con la tinta invisible. El mismo principio. Por comentaros alguna cosa más, las monedas, lógicamente no son plata, no son oro, simplemente he recubierto el cobre de los 5 céntimos con un metal llamado zinc, que si alguien ha ido a la ferretería y ha visto tornillos recubiertos o galvanizados o tal, pues ese es el principio. Y cuando ese zinc se calienta, se crea una aleación llamada latón, que es como el oro, pero no vale nada. No tiene ningún precio económico más allá de lo que vale el material. Y esto simplemente es una cristalización muy rápida que cuando desaparece y se enfría de nuevo, aparecen unos cristales brillantes que da la sensación de ser oro, pero que nada más lejos, porque es una serie de compuestos químicos que no tienen nada que ver con el oro, pero que queda muy bonito visualmente. El fuego verde simplemente es un alcohol con una sustancia disuelta en él, porque el fuego puede tener muchos colores en función de lo que usemos. Si usamos sal, será naranja. Si usamos litio, será rojo. Si usamos cobre, será verde o azul, en función de cómo lo usemos. Y si alguien tiene alguna curiosidad más de lo que hemos visto en la pregunta, yo se lo explico. Les hermano, buen día y espero que os haya gustado.